¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Yo soy Harold Briceño y esto es Basebox Nicaragua. Vamos a escuchar a Germán Mesa, su escogencia. Germán Mesa. Jalen Miller, el último que vino con el Bower. Rivas se lleva Jalen Miller. La mañana de este jueves 21 de diciembre se llevó a cabo la escogencia de refuerzos de los equipos clasificados al round robin de la Liga de Béisbol Profesional. Allí estuvimos en la sala de conferencia del Estadio Nacional Soberanía y tras la escogencia conversamos con los managers de los cuatro equipos clasificados, entre ellos Germán Mesa, el timonel de Rivas. A Mesa le consultamos por qué Rivas decidió escoger como refuerzo a Jalen Miller, un lanzador que vino en los últimos días de la temporada regular con los Indios del Bower. Tuvo dos aperturas con balance de una victoria y una derrota. Mesa dio una explicación interesante de por qué decidieron escoger a Miller por encima de otros lanzadores que habían estado más tiempo en la temporada regular como Yeudi García. Escuchemos la explicación del timonel cubano de los Gigantes de Rivas. Miller, un buen lanzador, lo que busca los Gigantes. Sí, Miller era lo que estábamos buscando inicialmente. Estábamos buscando un abridor para fortalecer el área en bullpen. Tuvimos la posibilidad de escoger primero y bueno, ahí estamos. ¿Qué parámetro usaron para valorar a Jalen Miller? Dos aperturas nada más con el equipo del Bower. Sí, dos aperturas, miramos también su récord. También es un pitcher de potencia. Es un pinche que lo han visto poco, lo contrario, que también eso puede ser un factor importante. Y bueno, y fue una decisión colectiva. Todos decidimos que necesitamos un lanzador y el nombre que salió a la luz fue Miller. Y creemos que sí, que va a ser el trabajo y confiamos que todo va a salir bien. ¿El primer nombre que tenía realmente? Es el primer nombre que teníamos en mente. ¿Cómo? Teníamos por él y gracias a Dios lo pudimos alcanzar. ¿Cómo quedaría la rotación? ¿Tiene alguna idea de cómo quedaría diseñada? No, ahorita mismo no te puedo hablar de la rotación porque como has visto hay que hacer ajustes dentro de la rotación de picheo. Hoy nos reuniríamos con la dirección y bueno, entonces tomaríamos la decisión. ¿Se aumenta el favoritismo de Rivas con este refuerzo de Miller? ¿Siempre son candidatos al título? Sí, bueno, en realidad la franquicia Los Gigantes de Rivas se prepara siempre para ir a la final y ganar el torneo. Ya estar en la final y ganar o no, bueno, ya eso es cuestión, pero sí nos preparamos para ir siempre a discutir el campeonato. ¿Cómo han tomado los jugadores la transición, el cambio de manager, ahora su arribo al equipo? ¿Cómo está el equipo después de eso? Nosotros hemos sido una familia. El director que me antecedió a mí, tenemos excelentes relaciones, tenemos buena química, no ha habido ningún tipo de problema. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este video. Recuerde suscribirse a nuestro canal si aún no lo ha hecho, darle clic a la campanita de notificaciones para que usted sepa cuándo está listo nuestro próximo video, darle me gusta para que lleguemos a muchas más personas y hasta la próxima.